Las noticias falsas o fake news en inglés son uno de los fenómenos fundamentales asociados a la infodemia. Según estudios realizados en el MIT, en 2018 las noticias falsas alcanzaron casi la mitad del consumo mediático del estadounidense promedio. Ese mismo año, la prestigiosa revista académica Science publicó un estudio que concluye que las noticias falsas llegan a muchas más personas que las noticias verdaderas. Esto ocurre en una proporción de 1 a 100. Es decir, por cada 1000 veces que se comparte una noticia real, una noticia falsa se comparte 100.000 veces. También se comprobó que las noticias falsas se difunden más deprisa. ¿Pero por qué tanta diferencia? ¿Que no nos damos cuenta cuando una noticia es falsa? ¿No es cuestión de simple lógica? Bueno, otro estudio, pero del Royal Institute of Technology de Suecia, que monitoreó tanto titulares como contenidos de noticias falsas, encontró que el tono y las palabras que estas utilizan tienen un contenido emocional mucho mayor que el de las verdaderas. Ok, ahora entiendo, porque nos seducen aunque nos mientan. Las emociones aparecen en nuestro cerebro mucho más rápido que nuestros pensamientos conscientes. Por eso afectan directamente nuestra capacidad de comprensión, nuestra visión del mundo, lo que consideramos real. Al grado de que al momento de tomar una decisión, podemos dudar más de lo que pensamos que de lo que sentimos. Como cuando en vez de decir yo pienso o yo creo al dar una opinión, usamos la expresión yo siento. Las noticias falsas se escabullen a través de nuestras emociones. Suena fácil, pero es un proceso complejo que involucra mecanismos muy primitivos y profundos de nuestra mente. Y lo primero que hacen para convencernos es llamar nuestra atención. Los humanos no tenemos grandes colmillos o garras, ni potentes músculos como otros animales. Tampoco es que seamos muy rápidos y ágiles. Para enfrentar los peligros, hemos desarrollado nuestro cerebro, y con él una habilidad exquisita para detectar y prestar atención hacia la información o eventos inesperados. La sorpresa y la novedad estimulan nuestra mente de una manera muy peculiar. Hacen que generemos conexiones neuronales nuevas a través de un neurotransmisor en específico, la dopamina, comúnmente llamada la hormona del placer. La dopamina hace que nuestro cerebro se ponga en marcha. Genera sentimientos de gozo, motivación, curiosidad, recompensa. Pero ojo, por eso mismo la dopamina está directamente relacionada con las adicciones, como la adicción a las redes. Ya que llamaron nuestra atención, las noticias falsas buscan engancharnos con un discurso altamente emocional. Quienes las fabrican saben muy bien que no todas las emociones impactan de la misma manera nuestro cerebro. Por ejemplo, la tristeza puede hacernos participar en el pensamiento analítico y hacernos más escépticos ante las noticias falsas,
mientras que la felicidad aumenta la credulidad y disminuye la capacidad de detectar un engaño. La ansiedad o el miedo también nos hace susceptibles de confiar en la información que obtenemos, a pesar de que ésta sea opuesta a la lógica. Y el enojo, a pesar de hacernos dudar, no ayuda al pensamiento analítico, sino que nos conduce a buscar respuestas en nuestras creencias previas. Hace que veamos lo que queremos ver. Los seres humanos actuamos a partir de nuestras creencias más allá del conocimiento científico. A diferencia de los aztecas que creían que durante la noche se desataba una batalla entre el sol y la luna, por lo cual no existía la seguridad de que amaneciera al día siguiente, en la actualidad nos vamos a dormir con la certeza de que al día siguiente saldrá el sol, porque creemos de manera contundente que así será, sin saber incluso la explicación científica de la causa del día y de la noche, es decir, el movimiento de rotación de la Tierra. En los últimos años, las redes sociales han evidenciado un fenómeno que tiene que ver con las creencias propias, las creencias ajenas y la capacidad de los seres humanos para autocuestionarnos o autoengañarnos. ¿Qué sucede cuando en las redes sociales encontramos una publicación contraria a nuestras creencias? En primera instancia, nos sentimos violentados porque esa publicación cuestiona nuestro sistema de creencias, que en el fondo es lo que sostiene nuestro mundo, lo que le da sentido a nuestras vidas y lo que explica nuestra relación con los demás seres humanos y el mundo, además de explicar nuestra manera de actuar. Cuando una publicación en redes sociales o en el internet cuestiona nuestro sistema de creencias, a pesar de ser verdadera, la descalificamos inmediatamente porque nos muestra que estamos equivocados y, según la teoría de la disonancia cognitiva, las personas tenemos una fuerte necesidad de que nuestras creencias, nuestras actitudes y nuestras conductas sean coherentes entre sí. Preferimos el autoengaño a admitir que estamos equivocados y que hemos actuado de manera equivocada. El racista cree que está bien ser racista y no se autocuestiona, lo mismo que el homófobo o el misógino. Las redes sociales han puesto en evidencia que gran cantidad de sus usuarios se autoengañan o nos autoengañamos y responden con violencia hacia las publicaciones que le muestran un mundo distinto. La intolerancia es muestra de ello. Rompamos la intolerancia, autocuestionándonos en lugar de autoengañarnos. Todos los seres humanos nos equivocamos, pero todos los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestras creencias y ampliar nuestro mundo, pues el límite de nuestro mundo es el límite de nuestras creencias. Ampliemos nuestro mundo. Cortemos la infodemia. El peligro de la información falsa es especialmente significativo en el ámbito político. Un ejemplo claro fueron las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio sugiere que alrededor del 4% de votantes demócratas que apoyaron a Barack Obama en 2012 no votaron por Hillary Clinton debido a la creencia en noticias falsas. La investigación se basó en tres populares noticias falsas sobre Hillary Clinton. Una apelaba a la preocupación y miedo del votante, afirmando que Clinton tenía muy mala salud debido a una enfermedad grave. Otra iba dirigida a las creencias religiosas y morales del votante, mintiendo al decir que el Papa Francisco respaldaba a Trump. Y la última provocaba indignación y enojo, afirmando que Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado, había aprobado la venta de armas a yihadistas, incluidos ISIS. Del grupo de estudio, una cuarta parte de los votantes de Obama en 2012 creyeron al menos una de estas historias. Y de esos, más de la mitad decidió no votar por Clinton. De aquellos que no creyeron en ninguna de las noticias falsas, el 89% votó por la candidata. This morning, love triumphed.
Por supuesto que estos datos son solo una pequeña muestra de un fenómeno complejo y extenso. Y con ellos no se puede probar que la creencia en noticias falsas provocó que los exvotantes de Obama desertaran del voto demócrata en 2016. Pero sí sugieren claramente que la exposición de noticias falsas tuvo un impacto significativo en las decisiones de los votantes. In the face of division and hate. Let's have each other's back. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Este 2 de abril de 1982, cuando en la República Argentina es la hora 12, 47 minutos. La enseña azul y blanca llega al tope del mástil. Una rotunda y una contundente campaña de prensa, de propaganda, con ese fervor patriótico que particularmente lo tenía la televisión pública, Argentina Televisora Color, en ese programa Noticias 60 Minutos que estaba a la noche. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la guerra de las Malvinas que estamos librando. La población en el continente se enteraba de lo que sucedía en las islas bajo un control férreo de la dictadura militar, de las Fuerzas Armadas que habían llevado al país a la guerra. ¿Usted qué hace, señor? ¿Cuál es su actividad habitual? No me diga lo que está haciendo acá. No, estudio odontología. ¿Y por qué se le ocurrió venir? Bueno, quería contribuir con un granito de arena, algo tan importante como es defender la soberanía de nuestras Malvinas. Ese recaudar alimentos y hacer todo ese operativo de tejer bufandas en la rural, acá en Buenos Aires, cuando eso nunca iba a llegar a la isla. Tuvieron un discurso que fue columna vertebral, incluso más allá de lo que las Fuerzas Armadas pedían y solicitaban respecto de este discurso triunfalista, porque no solo coincidían, digamos, en principio, con los objetivos de la dictadura militar por el cual desembarcaron tropas argentinas en las islas, sino también porque fue un instrumento de venta. Ahora tenemos la comprobación exacta por un testimonio directo de alguien que cuenta que esta tapa se hizo en el laboratorio de fotografía de la editorial Atlántida. Se construyó este humo, se usó este barco que no estaba averiado, se utilizó también en laboratorio poner el avión en este lugar. La tapa se construyó en un fotomontaje de laboratorio para hacerle creer a la población argentina, post hundimiento del Belgrano, que Argentina seguía ganando la guerra. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Fue una experiencia difícil, compleja, que estamos orgullosos de haber estado allá, pero que también hay que humanizar y entender y hablar desde esa perspectiva, porque se hizo mucho, se dijo mucho, se luchó, uno creyó en lo que se estaba viviendo y después hubo una gran decepción por esa propaganda mediática, por esas falsas noticias que trataban de contar una realidad que después, en definitiva, fue distinta a la que se vivió. Este 2 de abril de 1982... Quienes fabrican noticias falsas saben que la ira o el disgusto atrae nuestros sentidos ofuscando el pensamiento crítico. Y esto se traduce en mayor audiencia y popularidad, en más clics a una página. Algo así como cuando antes de las redes sociales provocaron el miedo y la curiosidad con eso del chupacabras. Todos querían ver las fotos. ¡Ya! Si el chupacabras volviera a nacer, atraería millones de clics. No dudo que hasta los posteos para adoptar a un chupacabras bebé se harían virales. No compres, adopta.
O como cuando decían que los termómetros láser mataban neuronas. Todos queríamos saber más. No fuera a ser que al entrar al súper salieras con un daño cerebral. Al haber más tráfico en el sitio, hay más publicidad. Esto se traduce en ganancias económicas o incluso políticas. El mercado de las emociones es muy lucrativo. Nos indignamos o nos enojamos y damos clic al link. Nos sorprendemos y buscamos la foto. Nos da tristeza y compartimos la noticia con otros. Ejemplos no nos faltan. Y uno muy grave ocurrió en el terremoto de la Ciudad de México, en 2017. Tranquilo. El 19 de septiembre de 2017 hubo un fuerte temblor en la zona central del país. Y bueno, en la Ciudad de México se derrumbaron 24 edificios y cientos de personas murieron. Uno de los edificios que colapsó parcialmente fue el Colegio Enrique Repsamen. Así es. En la alcaldía Tlalpan. Y allí quedaron atrapados niños y personal de la propia escuela. Y también allí vimos uno de los casos más graves de manipulación emocional que hemos visto en los medios mexicanos. Tú seguiste la historia. ¿Nos puedes contar un poco cómo se desarrolló? Sí, claro que sí. El caso Repsamen, y específicamente la invención de la niña Frida Sofía, es un ejemplo clarísimo de cómo, frente a una tragedia humana y además múltiple, los medios masivos destinaron horas, no para darle voz a damnificados y al acto de solidaridad, que lo hicieron el primer día, sino para desmovilizar a la población, sobre todo la población capitalina, a partir de un reality emocional, que ese es el nombre, digamos, que le podemos poner al caso Frida Sofía. ¿Por qué reality? Porque era mitad verdad y mitad ficción. La mitad verdad tenía que ver con el efecto, con el hecho de que sí se vino abajo una parte de la plataforma de la entrada de la escuela Repsamen, privada, por cierto, y de que habían varias personas fallecidas, 25 hasta ese momento, 25 niños y maestros, y había un operativo de rescate muy importante encabezado por la Secretaría de Marina. La mitad de ficción tiene que ver con, primero, el rumor de que había una niña que estaba atrapada en los escombros. Y se decía que era niña, niño, no se sabía. Después hubo testimonios que nunca se confirmaron, de que se escuchaba que pedía agua, que susurraba. Y a partir de ese rumor se construyó un reality de 13 horas. Fueron 13 horas continuas de transmisión en vivo que empezó siendo de Televisa y se fueron sumando las demás cadenas televisivas. Y aparte de las cadenas televisivas, todas las cadenas de radio, los blogs digitales que jugaron un papel fundamental en esta parte. Es decir, lo terrible de este caso es que con todo y lo que significaba la tragedia en ese momento, Televisa necesitaba el oxígeno de las audiencias. Y hasta ese momento, después de venir de un declive muy fuerte de sus audiencias, logró pues rebasar los 20 millones de teleaudiencias, ¿no? De personas que estaban viendo la transmisión. La tragedia inventada les vino como anillo al dedo. Y digamos, desde el punto de vista periodístico, pues también está esta situación en la que no hay verificación, no se corrobora. Entonces, también hay periodísticamente, independientemente de lo que la Marina hubiese confirmado o no, claro, hay un hueco, ¿no? La Secretaría de Marina, y eso hay que señalarlo claramente, no fue la responsable de la versión que dieron los medios, y mucho menos de la versión que dio Grupo Televisa. En todo caso, hubo un error, pero no tenía por qué haber asumido toda la responsabilidad. Todos los que somos reporteros y hemos cubierto tragedias, sabemos que hay muchas versiones que circulan y que cuesta trabajo a veces en el momento confirmarlas. Eso es natural y es parte del oficio periodístico. Pero no podemos llevarnos a engaño cuando hay 13 horas de transmisión. Exacto. Frida Sofía fue
una construcción, un reality emocional construido para desmovilizar a la población. En esos momentos, si nosotros recordamos, inmediatos al sismo del 2017, la ciudadanía estaba volcada en las calles. Y Frida Sofía era como, quédense en casa, escuchen esta Rosa de Guadalupe, este capítulo, con la mezcla de ficción y verdad. Analizando permanentemente este tipo de coberturas, observamos que el caso de Frida Sofía estaba reiterando los ingredientes de otros inventos con un grado de sadismo emocional muy fuerte. Había gente que lloraba en las calles o lloraba en sus casas, personas mayores, porque estaban al pendiente de lo que le pueda pasar a la niña Frida Sofía. Y sin despegarse de la televisión. Sin despegarse de la tele, sin... Además, era una cobertura que no tenía elementos novedosos. Es decir, era jugar con las emociones, especular, sobresaturar a la audiencia. Cuando habían muchísimos otros focos de atención importantísimos, habían lugares que necesitaban agua, que necesitaban rescate, que necesitaban la ayuda de la ciudadanía, y que fueron desplazados a un tercero o quinto plano, porque lo importante, insisto, era desmovilizar a la población. ¿Le verías un carácter de infodemia a lo que ocurrió ahí? Absoluto. Es la infodemia perfecta, porque es una mentira convertida en un relato mediático, además hipermediático, donde todo el mundo podía opinar y decir y sin necesidad de verificar nada, porque ya el mismo medio masivo y el mismo gobierno federal que regula los medios masivos, las concesiones, o sea, no hay que olvidar que los medios masivos son concesiones de un servicio público, jamás le puso el mínimo alto o sanción a las televisoras o a las estaciones de radio que cubrieron esto. ¿Qué quería decir? Entonces también el gobierno tenía un interés muy claro, el federal y el capitalino, de desmovilizar a la población. ¿Cuáles serían las lecciones de esta historia? Uno, que el boomerang que provoca, el efecto boomerang que provoca la manipulación emocional, le genera un costo muy alto de credibilidad a los periodistas, a los medios y a los gobiernos. Dos, que frente a tragedias como un sismo, como un accidente, como un desastre natural, etcétera, hay que ponderar la información, hay que ser lo más rigurosos posibles sin llevar todo a la narrativa melodramática. Cuando llevamos toda la narrativa melodramática, ya no estamos haciendo periodismo, estamos haciendo ficción o teleficción. Y aunque tenga demasiado encanto porque genera likes en el caso de las redes, viralización en el caso de las redes y, por supuesto, rating en el caso de las televisiones y de las estaciones de radio, el costo es altísimo, muy alto, cuando se devela la mentira. ¿Y para las audiencias? Para las audiencias es un entrenamiento constante y una necesidad de entender los mecanismos de la hipermediatización, que es el fenómeno que estamos viviendo ahora. Los medios no podían estar ajenos al tema porque ya el 80-90% de redes, de blogs, de estaciones de radio, de periódicos, de obviamente de televisoras, estaban enganchados al tema, ¿sí? Cuando ese fenómeno de unanimidad de cobertura se da, es que hay algo peligroso. Y ahí hay que, como audiencias, nosotros tratar de entender que nos están queriendo vender una percepción o nos están queriendo forzar a una percepción. La pregunta es, ¿con qué fines? Esa pregunta nosotros, como audiencias, constantemente tenemos que hacérnosla. Y hay que estar siempre pendientes. Y, por supuesto, aunque parezcamos amargados, incómodos o criticones, hay que decirlo.
Esa es la función de un periodista. No solamente decir la verdad, sino develar la mentira. Y en el caso de Frida Sofía, quienes develamos la mentira desde mucho antes de que se supiera que era un montaje, pues fuimos muy atacados. Pero ese es el tema. No estar en la oleada de la cargada mediática, sino en el compromiso ético frente a los a quienes nos ven, a quienes nos leen. Eso creo que es lo que siempre debemos defender. Pues muchas gracias, Genaro. Gracias, muchas gracias. Hemos visto cómo en ciertas ocasiones las emociones pueden predominar sobre el pensamiento y atraernos hacia el consumo de información chatarra. Las noticias falsas nos atraen explotando nuestra curiosidad y gusto por la novedad. Nos enganchan manipulando nuestras emociones. La tristeza, el miedo, el enojo o la ansiedad son su materia prima. Vamos a intentar abrirlo. Pero es necesario que estemos alerta. Que aunque las emociones nos hagan creer y reaccionar frente a lo que vemos, sepamos que lo que contiene puede no ser verdadero y que puede estar simplemente vacío o cargado de basura que contamina nuestro pensamiento e intoxica el ambiente.